histórica residencia infantil San Carlos se muda al puerto de Santa María. En concreto, desde hoy, el edificio que mira desde una posición privilegiada a la playa de Regla quedará vacío. Ya no estarán ni los niños, ni las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, ni los trabajadores. La misión continúa siendo la misma y los menores seguirán siendo la prioridad y la razón de ser. Somos conscientes de que es un nuevo reto, el cual afrontamos con ilusión, pero también con la tristeza que nos supone dejar esta casa tan querida, entrañable y que tanta vida ha derrochado durante casi 100 años. Damos las gracias infinitas y Chipiona siempre estará en nuestro corazón, porque forma parte de nuestra historia y de los tantos menores que han pasado por esta casa. Recordemos que San Carlos fue distinguido con la medalla de la provincia de Cádiz el 19 de marzo de 2014 en un acto institucional que tuvo lugar en Jerez de la Frontera. San Carlos y las Hermanas de la Caridad tenían una vinculación muy especial con Chipiona. Cualquier vecino conoce a las hijas de la Caridad que pasaron por esta residencia infantil, como las hermanas Sor Isabel, Sor Gregoria, Sor Carmen, Sor María, Sor Magdalena o Sor María Luisa. Especialmente dos de las más recordadas por su entrega y ayuda a las familias más necesitadas y ancianos y enfermos de Chipiona fueron Sor Magdalena y Sor María Luisa, ambas muy queridas en Chipiona. El 12 de octubre de 1892 se colocó la primera piedra del primer sanatorio marítimo de España en Chipiona, promovido por el doctor Tolosa Latour con el apoyo del franciscano José Lerchundi. En la primavera de 1893 comenzó la construcción del pabellón central, en la que colaboraron incansablemente toda la comunidad franciscana y muchas personas del pueblo. Las obras concluyeron 5 años más tarde, el 12 de octubre de 1897. Posteriormente fueron edificados los pabellones Sevilla, destinado a las niñas, y Madrid para niños, y un cuarto pabellón que hacía las veces de escuela. Desde los comienzos, las hijas de la Caridad han prestado su servicio y dedicación completa a esta obra. En un principio, a todos esos niños para los que se creó este sanatorio, aquellos que necesitaban alimento, educación, tratamiento médico, y hoy a otros niños que por causas distintas a las de antes siguen necesitando lo mismo. Algunos años después, gracias a la donación de doña Carolina Montes y Bayón, que legó parte de sus bienes al Sanatorio Marítimo de Santa Clara, se construyó un nuevo pabellón que se sumó a la obra benéfica del doctor Tolosa, dejándose constituido un patronato bajo la responsabilidad del Obispado de Cádiz. San Carlos fue fundado en 1924 y regentado desde su comienzo por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Hasta ahora, como centro colaborador con la Junta de Andalucía, tenía encomendado un programa de acogida inicial e inmediata de menores en situación de desprotección o de dificultad sociofamiliar. Nuestro más sentido reconocimiento de agradecimiento a todas las personas que han ayudado y apoyado con su esfuerzo a nuestro centro para que fuese cada día mucho mejor. Ayuntamiento, colaboradores, otras administraciones, etc. Y en especial a las Hermanas de la Caridad y todos los trabajadores, educadores, trabajadores sociales, psicólogos, mantenimiento, dirección, etc.